Pues muy buenas noches a todos, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es María Matorres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el Internet. Entonces, hoy les voy a estar compartiendo un tutorial, ¿verdad? Estuve haciendo la semana pasada varios videos en vivo. Buenísimos, buenísimos. Aquí en la página los van a poder ver, donde estuve hablando la importancia de tú tener una presencia digital. Al tú tener una presencia digital, tú puedes irte a tener vacaciones, a tener tu trabajo, puedes tener una vida normal y a la vez tienes un flujo de gente constantemente preguntándote por lo que tú haces, por tu negocio, por tu oportunidad, por tus productos. Pero claro, hay que tener bien, las cosas bien hechas, las cosas bien montadas, ¿ok? Entonces, el primer paso sería montar tu página de negocios, ¿verdad? Yo he estado últimamente viendo que muchas personas están empezando sus negocios personales, ¿verdad? Sea bienes raíces, sea venta de carro, sea chef, su nuevo negocio de catering. Hay muchas cosas corriendo buenas, buenas, pero si no es por referencia, que es buenísimo, vas a tener entonces que darte a conocer en un mercado frío. ¿Qué mejor manera que Facebook, ¿verdad? Son billones de personas que van a verte si tú haces un buen trabajo. Y existe la manera de segmentar, la manera de tú poder escoger la audiencia que está buscando lo que tú ofreces. Yo llevo ya 9 años haciendo lo que es el marketing digital. Nunca me paran de llegar personas, nunca paro de tener trabajo, gracias a Dios, todo a través del Internet. Y si yo puedo, tú puedes. Es cuestión de hacer las cosas como se supone que son. Es importante también que sepas la diferencia entre un perfil personal y una página de negocios. Un perfil personal es tu perfil, ¿verdad? Se lo voy a enseñar, se lo voy a compartir. Porque quiero que vean exactamente la diferencia de una cosa y otra. ¿Ok? Aquí, aplicacioncita nueva. Por favor, me dejan saber si se ve bien y si todo está perfecto. Entonces, un perfil personal es tu página regular, ¿verdad? Normal y corriente. Este es mi perfil personal. Como puedes ver, y verán, los que son ya mis amigos acá, pues ya saben que sí. Y los que no, pues pueden observar que aquí yo lo que hablo constantemente es de mi familia. Aquí vas a ver que está mi sobrina y mi cuñada están acá y de vacaciones. Y pues yo estuve en downtown. Pues me encanta siempre tener cuadros y cosas bonitas en mi casa que tengan que ver con lo que a mí me gusta. Mi esposo y yo fuimos a comer. Ves que aquí yo no estoy hablando nada de constantemente de negocio. Aquí, pues, el aniversario de boda. Pues, es mi vida personal. Pero también puedo demostrar que yo trabajo desde casa, que yo, pues, soy libre dentro de lo que yo enseño, que es poder trabajar desde tu casa y, pues, enseñarlo, ¿verdad? Tú puedes enseñar tu estilo de vida. Puedes dar lo que se conoce como prueba social. Ahora bien, esto no es un fanpage. Esto no es para ir a hacer el negocio. Si yo tengo ahora mismo todas estas amistades que tengo aquí, que me han entrado muchas desde que soy marketing, internet marketer, pero mis amistades como tal de la escuela y de donde yo vivía y todo eso, no llegan a 500, entiendo yo, ¿verdad? Todas las demás son personas, como les digo, dependiendo de tu carrera, lo que tú hagas en tu profesión, van a llegar más personas. Pero casi todas estas personas que están aquí, pues, han llegado por internet, pero no son familia, son amigos, son personas que te conocen por como tú eres como persona. No es lo mismo que un negocio, ¿verdad? Como una página de negocios. Si yo me pusiese aquí a escribir oportunidad, reunión central, oportunidad de reunión, de negocio, oportunidad de negocio. No te pierdas la llamada, no te pierdas la llamada. Y pongo un post del negocio. Y vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago. Estas amistades que están aquí van a decir, ¿pero qué le pasa a María? O sea, no, yo no la estoy siguiendo a ella por eso. Yo la sigo porque me interesa su vida, porque es mi amiga, porque quiero ver cómo está. Este no es el lugar de hacerlo. A la misma vez tampoco yo puedo, si tú pones un post aquí, o sea, un post es una información, un estatus, ¿verdad? Si tú pones un estatus, tú no puedes, tú nada más le puedes dar compartir, pero tú no puedes comprarle tráfico, tú no puedes moverlo para ningún lugar. Sin embargo, si vamos a una página de negocios, ¿verdad? A la página de fanpage, como se supone, ¿verdad? Que la tengamos. Es diferente. Aquí tú sí puedes, ¿ves? Aquí está el video en vivo. Aquí tú sí puedes comprarle tráfico, ¿ves? Puedes darle boost.
Claro, hay unas reglamentaciones que eso lo hablaremos en otra capacitación, pero yo puedo decir, si tengo una presentación de mi negocio, por ejemplo, yo puedo decirle a Facebook, mira, deseo comprar tráfico, deseo darle un boost, un empuje y puedo escoger una audiencia. Inclusive yo acabo de terminar ahora mismo de montar una campaña para una clienta. ¿Ven? Entonces también está la opción de que acá en mi perfil yo tengo 2.795, como les digo. Llegan muchas personas porque pues soy marketera digital y pues llega mucha gente, pero lo normal es que uno tenga mucho menos aquí. Pero en mi fanpage, mira cuántas llevo, 18 mil. O sea, constantemente están entrando personas, ¿ves? 16 personas nuevas y entran más a veces. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque siempre está entrando gente nueva a tu vida, constantemente, a tu vida, a tu negocio. Esto es como quien dice la sangre de tu negocio. A casi 10 mil personas llegan mis posts. Imagínate versus 2.000 acá que no están interesadas versus 18.000 que le dieron like a propósito a la página. Entonces los mensajes que recibo también constantemente son mensajes de por favor, quiero reunirme contigo. Ves aquí aquí otra persona que quiere hablar conmigo. Este otro señor también me entró por el grupo. Esta señora ya es clienta. ¿Verdad? Por confidencialidad no voy a compartir nada personal, pero quiero que vean cómo se mueve el tráfico, cómo se mueve todo. Ahora bien, te pregunto, ¿ya tú tienes tu página de negocios hecha o estás usando un perfil personal para promover tu negocio? Porque te dijeron, créate un perfil a nombre de tu business, o sea, de Chef Mariema o XY. No, te estoy diciendo que hiciste las cosas mal, porque en aquel momento eso era lo que sabías, pero te digo honestamente que hay que hacer el movimiento, hay que cambiarse a hacer las cosas como Dios manda, porque inclusive una de las reglamentaciones de Facebook ahora mismo es cuando tú reportas a alguien, te dice, ¿por qué reportas a la persona? ¿Porque escribió algo que no se supone? ¿Porque dijo algo que no se supone? ¿O porque utilizó la página para promocionar el negocio? Inclusive, déjenme ver si les puedo dar un ejemplo. Déjenme ver si puedo hacerlo. Tendría que ver, bueno, no quiero hacerle daño a nadie. Ok, vamos aquí. Vamos a ver las personas que están aquí. Yo no conozco a muchas. Vamos a probar con esta señora que yo la conozco, es amiga mía. Yo la quiero mucho, que conste. Esto es para probar. Y si yo le doy ahora mismo report, me va a preguntar, ¿qué pasó? Report this profile, right? Recover, I want to help. Ok, report something. Share, report this profile. Ok, vamos a reportarlo, continuar. Mira lo que me está preguntando. Esta persona me está molestando. Esta persona pretende ser otra persona que yo conozco. O sea, no es quién es. Esta persona está compartiendo contenido inapropiado. Es una cuenta de embuste. Este perfil representa un negocio o una organización. ¿Estás viendo? Es una de las cosas por las cuales te pueden reportar para que te cierren la cuenta. Estas son las razones por las cuales te pueden cerrar una cuenta. Como les digo, el ejemplo que estoy usando es de una amiga que quiero mucho. Esta señora es buenísima, pero la uso a ella por si cometo un error, no vaya a llegarle una notificación fea a una persona que no sepa. Ella no, ella es parte de la academia y una de las que más apreciamos. Entonces, ¿ves? Una de las opciones que te está dando es, esa persona está usando la cuenta personal para hacer un negocio o organización. ¿Vieron que de verdad es bien serio? Tú no quieres que te cierren, no le voy a dar nada, amiga, I love you. Vamos a darle confirmar. Entonces, estás viendo la seriedad de que no puedes utilizar tu perfil personal para tú poder hacer una cuenta de negocio. El asunto es que si te reportan, siempre van a haber haters, siempre. Y más cuando te va bien y a ti te va a ir bien. Tú, si te reportan y te cierran la cuenta. En mi caso, por ejemplo, que ya yo tengo 2.000 y pico de personas y sé que muchos aquí la tienen, perdería mucho. Entonces, mira lo que está pasando. Muchas personas, como empezaron a trabajar sus negocios desde hace varios años atrás, y ahora esto es lo nuevo de Facebook Live y eso, lo que están haciendo es que están haciendo sus videos en vivo. Perdón. Todo el día trabajando. Están haciendo sus videos en vivo desde su perfil personal. Yo sé que ahí tú recibes muchos likes porque ya te conocen y tienes mucha audiencia y muchos corazones, muchas cosas chéveres, pero te estás dejando dinero, estás convirtiendo o estás esclavo todo el tiempo de crear contenido, crear oferta, de crear algo.
Que no está mal, no está mal, porque eso es parte del proceso de uno convertirse, trascender y convertirse en una persona más experimentada, más capacitada, pero eso no es vida. Y además, a la larga, te pueden reportar y tú no quieres que te reporten, ¿ok? Entonces, haz tu página de negocio y empieza la transición. Empieza a decirle a esa gente que está en vivo: miren, les voy a compartir aquí cómo hacer un fanpage, por ejemplo. Pero lo otro, la segunda parte, donde te enseño, y puedes decir la parte más buena, te la voy a compartir en la página de negocio. Y así vas moviendo a la gente. Disculpen el ruido, pero tengo a mi sobrinita acá y mi perrita, el bebé. Ella está con un juguete, la nena está jugando. Pero yo sé que me escuchan bien, ¿cierto? ¿Todo se escucha bien, Yari? Por favor, me avisas cualquier cosa. Entonces, vamos ahora, ¿verdad? Ya una vez entendiendo este concepto, vamos a crear la página de negocio, ¿ok? Entonces, vamos a ir a... Este es un perfil, ¿verdad? Tú vas a crear tu página de negocios. Shh. Tú vas a crear tu página de negocios a través de tu perfil personal. Pero claro, porque lo que se entiende aquí, Facebook lo que entiende es que tú eres el dueño de ese negocio, ¿ves? Pero no es que tú no puedas tener negocios, es que simplemente tú eres el dueño, tienes un perfil personal y ahora quiero crear una página de negocios, ¿ves? Create a page. Se te va a preguntar qué tipo de página tú quieres crear. Pues coge la opción que tú entiendas que es la mejor. Otra cosa, súper importante. Súper importante. Si tú vas a buscar a alguien y vas a contratar a alguien para que te ayude a montarla o alguien que te diga los pasos a montar, ok, yo te puedo dar los pasos a montarla, te los voy a dar ahora, pero nadie sabe lo que tú vas a crear mejor que tú. No te puedes ir a la ligera y tampoco puedes decir, ¿y qué escribo aquí? ¿Y qué pongo acá? Y que, no, 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 porque es que tú eres el que conoce el contenido. ¿Okay? Y este es el primer paso a un proceso nuevo, como cuando empezaste el multinivel. Te lo más seguro, cuando empezaste el multinivel, mataste un chorro de gente al principio. A mí me pasó también. Y eso que soy vendedora yo creo que desde que nací, así es mi familia, así somos los Torres. Pero eso no quita que al principio la emoción y uno, todas las cosas que nos pasan a todos, cometí errores. Ahora bien, tuve que pulirme, me tuve que pulir y hoy día pues, es otra historia. Ese es el proceso en el que tú vas a entrar también. Date la oportunidad, no te tranques, no digas, ay, ahora yo no sé qué digo, ¿qué digo? No, 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 con calma, haz tu research. Eso es otra cosa que tienes que empezar a aprender, a buscar, no cojas decisiones a la ligera. Tampoco es que busques por 5 meses, pero date la oportunidad de averiguar, mira, tenemos una suerte tan grande de que vivimos en una era donde lo que sea yo lo encuentro aquí. O sea, mi hija me pregunta algo y yo rápido, no te digo ahora, baby, relax. Y tengo la información aquí. Cuando yo era chiquita, tenía que ir a una librería, tenía que comprar una enciclopedia, era un proceso. Es una bendición que podamos tener acceso a la información y muchas de las cosas tú las puedes encontrar en el internet. Se los digo, ¿por qué? Porque mucha gente pues no sabe, ¿verdad? Y preguntan y a lo mejor otra persona te da la información incorrecta y tú no quieres que eso pase. Tú quieres la información más correcta posible. Entonces, escoge en base a la categoría, ¿verdad? O digamos que es tu marca personal. Y aquí vas a escoger entonces la categoría que pertenece a tu negocio, ¿verdad? Digamos que estás en el área de branding y que tu negocio se llama, pues, Tírate sin miedo, como se llama mi academia, Academia de Marketing. Si estás creando tu marca personal para ti, o para tu negocio, tu negocio eres tú, pues pon tu nombre, María Matorres, belleza y maquillaje. Puedes ponerlo así, pero siempre pon tu nombre. ¿Por qué? Porque belleza y maquillaje solo es muy general. Tú quieres que te distingan. Recuerda que la diferencia entre tú y los demás de distribuidores o las demás personas que hacen lo mismo que tú es lo que tú dejes extra con tu marca personal. Yo tengo, por ejemplo, mi página de negocios, les muestro, que es esta de mi marca personal, que es María Matorres, la más duro que le doy. Tengo también la de la academia, la de mi academia. Déjenme buscarla acá para que la vean. Tengo la de Tírate sin miedo, como pueden ver acá,
Y tengo también la de mi transformación, mi multinivel. Esa la veo, esa la veo acá. ¿Verdad? Que esa también la estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo no puedo juntar una cosa con la otra. También es súper importante que sepan eso. Si tú me estás siguiendo a mí ahora mismo por lo que es marca personal, porque eso es lo que yo hablo en esta página, estaría bien que de repente yo te abra un video live y te diga, mira, es que está este producto, este batido que te tomas y te ayuda y te da energía, o que te empieza a hablar de cosas de niños, ¿verdad? Porque me fui con el nicho de la familia. No, tú vas a decir, ¿qué le pasó a María? O sea, esto no puede, no, para eso no es que yo pensé que ya tocaba otro tema. Tú puedes tener diferentes temas y diferentes categorías, pero tus fanpages las debes dividir en temas, porque, como te digo, el que me sigue a mí, por ejemplo, a veces por redes sociales, no necesariamente está buscando blogging, aunque son familia, pero, como te digo, tú tienes diferentes clientes ideales que van buscando diferentes cosas y a cada cual se le habla diferente. Así que si estás en el mercado, en el ámbito del marketing digital y también estás en la salud, son dos páginas distintas. Si estás en la fotografía y también estás en la cocina, son dos páginas distintas. ¿Okay? Existen herramientas que te van a ayudar a mover estas páginas. Mantente conectado a mí para que recibas toda esa información y también te invito a que descargues aquí en el fanpage el regalo donde te estoy enseñando, te estoy abundando mucho más en este tema. Y también te invito a que pases, ¿verdad? A que te suscribas en mi grupo privado, Tírate Sin Miedo, el círculo de Tírate Sin Miedo, donde yo comparto constantemente información de valor, porque así que vas a ir aprendiendo, uniéndote a personas que ya sepan lo que tú quieres saber y así pues, recibes la información correcta. Entonces, seguimos. Una vez escoges entonces ya el nombre que vas a agarrar, entonces le das a empezar. María Torres Beauty, vamos a ver. Ahí lo está agarrando. Lo está agarrando. Y ya llegamos aquí. Ya tenemos la página creada. Lo primero que vas a hacer, ojo, que este tip vale oro. Vas a ir aquí a Settings, donde acabo de ir, y vas a ir a donde dice página, visibilidad de la página. Y le vas a dar editar y le vas a dar on publish. Y vas a guardar los cambios. ¿Qué quiere decir? Que esta página no está publicada. Estaba publicada, la acabo de cambiar a pública, a on publish, a no pública. ¿Por qué lo hago? Porque no quiero que la gente la vea, la acabo de crear. Ahora quiero trabajar en la cabecera. Ay, gracias. Upsi. Gracias, Yari. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Me queda un pequeño detalle. Una vez le das a aceptarte la categoría, te va a llevar a la página. Cuando te lleva a la página, le vas a dar aquí donde dice Settings o Configuración. Y en Configuración, donde dice Visibilidad de la página, ella va a estar Publish. Ella va a estar así. Publish. Tú la vas a cambiar a on publish. ¿Por qué? Porque tú no quieres, ¿ves? Y aquí te dice la información de lo que significa. Tú no quieres que nadie la vea porque está todavía muy bebé. Y al ponerla on publish te da tiempo, te da espacio para que tú puedas entonces aquí poner contenido, aquí poner tu foto, ir trabajando los demás detalles de la página. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso que te voy a dar en el día de hoy, que es la creación de la página. Ya te hablé de la diferencia entre perfil y página. Mañana vamos a estar trabajando en esta misma página. Vamos a hablar de la foto de perfil y vamos a hablar también de la cabecera. ¿Ok? Y así vamos a seguir durante la semana con las diferentes áreas hasta que montemos todo completito. Así que yo te invito a que te mantengas conectado. Le quiero dar las gracias a Yari. Aquí, gracias por tu apoyo, amiga. Te mando un abrazo grande. Y los invito realmente a que se conecten, a que si todavía no tienes tu blog, me contactes, porque necesitas tu blog, necesitas darte a conocer, necesitas entrar en ese mercado frío, a que la gente sepa quién eres, a convertirlo en tibio, y la mejor manera es
con tu marca personal. Yo te prometo de mi parte que la información no te va a faltar y que la ayuda la vas a tener y el espacio de aprendizaje está disponible. Solamente falta que tú te lances, ¿verdad? Y te des la oportunidad. Durante esta semana voy a estar compartiendo todos estos tutoriales, son bien buenos, así que no te los pierdas. También voy a poner el enlace del grupo aquí cuando termine el video para que el que quiera ser parte del grupo, bienvenido. Yo no meto a nadie en los grupos, eso es otra cosa. Que te metan en un grupo sin tu pedir permiso, a mí me molesta, porque yo no estoy, o sea, yo no quiero hacer sentir mal a nadie, pero yo escojo lo que yo quiero y así debe ser. Tú puedes pedirle a la gente, mira, o informar, tengo tal grupo, ¿te interesa? La persona escoge. Pero tengan cuidado cómo utilizan las redes y cómo utilizan Facebook más que todo, porque pues hay que tener cuidado a la hora de enviar información que no te han pedido. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando esta semana. Espero que me pongan aquí sus preguntas, ¿verdad? Para entonces yo irlas contestando. Y pues manténganse conectados porque les aseguro que les va a gustar. Si lo que estás buscando es aprender a usar Facebook, aquí vas a aprender. En esto que queda del mes, vas a aprender bastante. ¿Okay? Me ponen sus preguntas aquí abajito y estén pendientes para el video en vivo de mañana. ¿Okay? Bueno, les deseo a todos muy buenas noches y recuerda que detrás del miedo está el éxito. Nos vemos en el próximo video.